Hacer un sincero, real y sentido agradecimiento a todos ustedes, a todos los miembros de la Corporación Policial de Monclova, especialmente al coronel, a nuestro general Roberto Bernal, a mi comandante de la Policía Federal, Ibarra Guillén, al Alberto, licenciado Alberto Varela, a nuestro regidor, el presidente de la Comisión, Aurelio Moreno, al nuevo delegado, Roberto Raúl Rodríguez Ríos, y por conducto de él, al anterior delegado, a Santos Vázquez, hacerles llegar mi agradecimiento por todo el apoyo, incluyendo a los señores regidores, a los miembros del ayuntamiento, a todos ellos, durante el 2014. Todo lo que se logró hacer, lo que avanzamos, lo poco, lo mucho que se avanzó en materia de seguridad, fue gracias al esfuerzo coordinado de todos ustedes, incluyendo al licenciado, al capitán, que se dio durante todo el año. Yo quiero expresarles mi agradecimiento real, honesto y sincero de mi parte para con todos ustedes, y pedirles para este 2015, primero, darles ese deseo de año nuevo, de 2015, de que gocen de mucha salud, de mucha sabiduría, para saber llevar cada uno de ustedes sus vidas por el sendero del bien y de lo correcto, que sea un año mucho más próspero para todos y cada uno de ustedes. Darle la bienvenida en este 2015 al licenciado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, bienvenido a la integración de esta coordinación en general, para sacar adelante de manera óptima, de lo mejor que se pueda, la seguridad para todos los ciudadanos de Monclova. Bienvenido sea usted. Agradecerle la presencia también a nuestro regidor y presidente de la Comisión de Seguridad, Aurelio Moreno, por el gran empeño y el ímpetu que ha puesto en marcha derivado de todas las acciones que se han tomado. Y con respecto al reglamento que se hizo entrega el día de hoy, les digo que este reglamento será para una mejor estructuración de nuestras órdenes jerárquicos del Departamento de Seguridad Pública, además de contar con la certeza de llevar a cabalidad cada uno de los artículos del mismo. Además, caracterizarlos, certificarlos y acreditarlos de manera continua, y por supuesto conllevar a estímulos para todos y cada uno de ustedes en la medida del cumplimiento de este reglamento. Contaremos también con la Comisión de Honor y Justicia, siendo este el órgano colegiado del Servicio Profesional de Carrera. Todo esto con el objetivo de incentivarlos y así llevar un orden de beneficio para todos ustedes. Hoy, Día del Policía, más que fiesta, es una reunión de compromiso con todos los ciudadanos de Monclova. La sociedad a la que nos debemos, y que nosotros redoblaremos nuestros esfuerzos para seguir cumpliendo en este 2015, con más espíritu de servicio, con más honestidad y respetando los derechos humanos de las personas, situaciones muy sensibles en la sociedad. Esto para cumplir con el lema que tanto nos ha dicho el señor presidente municipal aquí presente, de servir y proteger a los ciudadanos. Presidente municipal, licenciado Gerardo García Castillo, agradecemos todos sus apoyos recibidos en el año que terminó, y sabemos que este año será mejor, ya que siempre pone de manifiesta su preocupación por la seguridad de los monclovenses y el apoyo para nosotros, el beneficio tanto laboral como personal.
Hoy día 2 de enero celebramos el Día del Policía con orgullo, ya que día con día velamos por la seguridad de nuestra ciudad. Por nuestra parte, refrendamos nuestro compromiso de seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo y poner todo nuestro empeño en beneficio de la ciudadanía, siempre pensando ser la mejor policía municipal del estado, por un Monclova mejor y con mayor seguridad. ¡Policía! ¡Proteger y servir! ¡Proteger y servir! ¡Policía! Muchas gracias. Estamos iniciando este año 2015 con muy buena noticia, ya que tuvimos una plática con Rolando Valle, director de Arte y Cultura en el municipio de Monclova. Él nos habló sobre la organización que ya está siendo publicitada sobre la segunda edición de la Feria del Arte en este municipio. Grandes sorpresas para los monclovenses. Esperamos que tengan un buen respeto. Los monclovenses van a empezar en 2015 y agradecemos que trabajamos por el proyecto en 2015. Uno de los eventos más importantes que tenemos en la Feria del Arte. La Feria del Arte es donde tenemos la oportunidad de darle a quien se nos presenta en Monclova una serie de eventos artísticos y culturales. Vamos a tener poesía, vamos a tener danza, vamos a tener teatro, música, conciertos, vamos a tener exposición de pintura, vamos a tener un simposio de historia, vamos a tener artesanía, vamos a tener literatura, presentación de libros de escritores aquí de Monclova, vamos a tener una exposición de arte floral y vamos a tener una exposición de arte culinario. Entonces queremos enviar más para poder tocar todo y tocar una mesa popular. Por ejemplo, vamos a tener un día local para la literatura, donde los escritores aquí de Monclova van a tener la oportunidad de presentar su libro. Se encuentran con los escritores que tienen que ser un libro que tenemos como un día escritores locales. Vamos a esperar 3 días para presentar todo el evento que hemos descubierto y tener más libros que nos presenten. Tenemos la tecnología. En el segundo estudio tenemos la cuestión de la astronomía. Tenemos 2 veces la nuestra seminaria de la astronomía. Vamos a invitar a todas las universidades de la escuela pública que van a tener el seminario. También tenemos el seminario de fotografía. Vamos a tener 3 días en el seminario de fotografía. También tenemos una exposición de arte floral con artistas que le estamos invitando de los días. Tenemos un día entero para lo que es presentación de historia y tenemos un domingo de fiesta de alegría donde vamos a tener concurso de poesía y vamos a estar aquí para confirmar que va a haber una de las infinitas del ejército mexicano. Haremos falta nomás unos minutos para que nos confirmen si vale y será el cierre con broche de oro. Excelente, bueno, para ustedes que nos están viendo, esta es la segunda feria del arte, una de las más clases de arte, desde el 15 al 22 del mes de marzo. Pues, incluyendo esto, pues, va a ser un evento para ustedes. Bueno, realmente hemos tenido la oportunidad de empezar que toda la región va a tener la oportunidad de participar en el arte, en la cultura, completamente gratis. Los eventos, y van a tener la oportunidad los expositores de pintura, escultores, poetas, escritores, fotógrafos, chefs, cantantes, de teatro, donde todo va a tener la oportunidad de presentarse en la Feria del Arte y darle un giro donde queremos que se convierta esta feria a tener carácter internacional, nacional. Pero que sí, creciendo lo más que se puede. Pues mucho estar hablando de la Dirección de Arte y Cultura en el municipio de Monclova. Los esperamos por la segunda Feria del Arte. Pero eso es un franquista que tiene que ayudar a ver el año para hoy. Y continuando con el municipio de Monclova, hay un tema muy recurrente ahorita, es el pago del predial. Bueno, pues, Gerardo García dice que se lanzarán grandes oportunidades de pago para los que tenemos que cumplir con ese impuesto. Lo que acabo de sacar es que se rifará un automóvil
Se ve como está liberado, es el medio de pintura,
verdad, con él en general, lo tenemos. Felipe también dice que como se ve, el que ve la temporada, estaba cansado. Este parte médico, ¿cómo se ve el examen de la batalla? El nuevo jugador, Leo Súper, además que la diputada, yo tengo conocimiento oficial con él, de que él estaba recibiendo este congreso, Thank you.
es alcalde del municipio de Frontera, a los policías en su día, que no están tiene procesamiento de derecho para entregarles uniformes contra el frío. Veamos lo que él dijo al respecto. Se van a quedar con este frío, probablemente pues ese uniforme les va a caer
secretarias. No sé si puede ir hablando de seguridad pública, cómo fueron los días fuertes de fiestas aquí en Punteri. ¿Hubo algún saldo en especial? Mire, sí, tengo un reporte que sí hubo, pues como todo, pues ya que resultó el problema, pues sí hubo ahí algunas, lo que se llama el hito de retorno, creo que resultó, pero sí, fueron estas comunicaciones de la gente, ¿no? Y el hito de este no fue tan fuerte como los cuantos estrellas. Y te agradezco algo que no se separaron, porque la gente de frente es, pues, tengamos más confianza en nuestras autoridades. Sí, es bueno, pues que se están conectando más en el camino social, y que desde el objetivo del principio de creación de esta administración, vamos a continuar los saludos y a tener más ideas para los compañeros de la ciudad central, tener una mejor seguridad. Entonces, decirle a la gente que todo el problema de no ser el que no es que la vida de la seguridad pública, pero que quiere que todo lo que se necesita. Sí. Es el 635-8144, si es 635-8144, aquí pueden marcar y hacer su sorteo. Vamos a echar ustedes fronterenses y felicitar trabajando por seguridad a cada uno de nosotros. Gracias. Continuamos. Supervisa a mayor número de diferentes obras en las colonias fronterenses. El alcalde en cuestión destacó que la administración no dejó de trabajar en lo que fue los últimos días del año 2014, ya que se realizaron diversas supervisiones de las obras del recanteo que se realizan en las colonias olivares de la colonia Borja y bueno, esto contó con una inversión de 3.5 millones de pesos. El deseo de la primera dama del municipio de Frontera, la licenciada María Elena Liñán Zavala, es que todos los fronterenses tengan un feliz año 2015. Thank you.